Aquí una semana más, dos semanas seguidas. Estoy que lo bordo, y es más, estoy preparando un especial de deck buildings que lo he puesto hoy en Telegram. Eh, quiero quedar con mi amigo Javier Calvo de bis Ludica, porque se estaba fraguando, y hoy ya lo he hecho un poco oficial, pero se estaba fragu fraguando a raíz de, de que el otro día estuve en su casa y le enseñé el de Deck Building, y bueno, pues se ha hipeado y se ha comprado todo lo que estaba comprable. Y hoy he visto un mensaje en Telegram donde además, bueno, pues había, <coughs> había un seguidor, no, no sé deciros ahora mismo quién fue, pero que preguntaba por el DC Deck Building. Y yo ya estaba en mente del programa y digo, venga, lo voy a hacer oficial ya, entonces solo tengo que acordar fechas con Calvo, un miércoles que él pueda, porque el programa va a salir, sí o sí. Y para el año que viene os aseguro, especial de Deck Buildings, que no va a ser solo un programa, sino que va a ser... Algo similar a lo que voy a hacer estas seis semanas desde aquí hasta Navidad, que van a ser especiales de compras navideñas. Hoy os traigo el especial de compras navideñas de juegos de cartas. Eh, la semana que viene, no sé, tengo que pensar, pero bueno, van a ser seis especiales y probablemente la semana que viene, como es Black Friday, también si encuentro alguna cosa jugosa que, que se haya adelantado, porque claro, el Black Friday como tal será... Comenzará el viernes en la mayoría de las tiendas lúdicas y continuará durante todo el fin de semana, pero si encuentro algún chivatazo, alguna tienda de la que anda, hay que andar pendiente, pues os comentaré. Así que bueno, estamos de especiales y vamos a saludar por aquí a, bueno, Jesús, que ya saludé antes, Rubén, Misen, ¿qué tal va ese clan? Eh, Rodrigo Ortega, buenas noches, eh, me alegra que te hayas, que te hayas eh, saltado el mensaje. Paco Quinn, eh, Santi Pereza, Marcel Diez, y no, será Marcelino, imagino. El programa más esperado del siglo, ya te digo, estoy creando un hype con el tema de los day building que no veas. Bueno, venga, pues venga, vamos a empezar con, con noticias, que hay bastantes, la verdad que esta semana, luego, luego se pasará ya Manuel, eh, como cada semana, para hablarnos de más cosas. Eh, por cierto, ¿qué ha pasado? Ah, es que lo tengo descolocado. Venga, bueno, vamos a las noticias. Y seguimos. Bueno, pues como os decía, eh, hay gran variedad de noticias esta semana y quería comenzar con algo donde ya la semana... La semana pasada ya, ya dimos la noticia de, de que la editorial Bumblebee pues está creciendo como la espuma y justo esta semana nos llega otra nueva adquisición para, la, para esta editorial eh, novel eh, que viene del mundo de los juegos, eh, perdón, de los videojuegos. Y nada, y se ha hecho con el Kickstarter, que está actualmente el juego que está en, en, en la plataforma de mecenado Hegemony, eh, Lead Your Class to Victory. Eh, nosotros ya nos hemos puesto en contacto con Bumblebee, eh, sobre todo ha sido eh, Javi Legacy, que es nuestro relaciones públicas, les ha escrito un mail para, para que se vengan, porque a ver, tienen ya muchas cosas que contar y nos han comentado que ahora mismo están en plena, en plena campaña navideña con mucho trabajo y que esta semana eh, pues no, podían, no podían pasarse por el rincón, pero en enero eh, nos hemos citado otra vez con ellos eh, vía mail para ver qué tal están de fechas y a ver si a, a, a principios de año pues, eh, se pueden venir a contarnos bueno, pues todas las novedades, que, que son unas cuantas ya. ¿eh? Ha empezado la cosa eh, de menos a más y, y, y es que cada semana nos trae un Kickstarter de los más punteros que están saliendo. Eh, Sabéis que Javi eh, sigue bastante más el Kickstarter que yo. Yo no quiero entrar, pero bueno, eh, deciros que este, este nuevo juego de Hegemony... Es pues un juego que está diseñado de uno a cuatro jugadores, con una edad recomendada a partir de los 14 años, y que tienen una, una duración, las partidas, de entre 90 a 180 minutos, en el cual eh, los jugadores eh, van a tomar el papel de uno de los grupos socioeconómicos de un Estado ficticio, es decir, la clase obrera, la clase media, la clase capitalista y el propio Estado. Entonces, bueno, eh, pues cada uno va a tener que... Que, que bueno, que, que imagino que tendrá cierta simetría, eh, ya que la clase obrera va a controlar a los trabajadores, la capitalista a las empresas, la clase media combina elementos de clase obrera y capitalista y el Estado intenta mantener a todo el mundo contento. <laughs> Esto me ha hecho mucha gracia porque, que, bueno, sí, la verdad que es bastante realista, aunque no siempre se lleva a cabo. Eh, bueno, pues eso, una gran noticia que incrementa eh, el. Buen catálogo de esta editorial. Vale, seguimos. Eh, creo que ayer hablaron ya de esto eh, los chicos de los chicos de Kickstarter Edition, pero bueno, había que traerlo aquí porque es una de las noticias destacadas de la semana y es que HeroQuest Quest eh, va a salir en castellano. Eh, bueno, pues eh, Avalon Hill, que es la editorial que, 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 que en principio firmó ahora este nueva, esta nueva edición del de juego de mesa, eh, bueno, pues lo va, va a llegar a España de la mano de Hasbro y eh, distribuido por Sd Games, por la distribuidora de Sd. Eh, ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, pues ha pasado pues, cosas muy que todavía no están claras. Eh, yo tampoco quiero pronunciarme mucho porque hay mucha controversia con todo lo que está pasando. Y deciros que bueno, sí que hay un comunicado oficial en el cual eh, parece ser que, eh, eh, bueno, pues la editorial... A ver qué os digo, os lo voy a leer. La editorial Ludilo creo que se llama, ¿no? Ludo... Espérate, a ver. Ludofilia, ¿vale? La editorial Ludofilia ha sacado un comunicado en el cual... Eh, dice lo siguiente: durante muchos años, perdón, esto no es. El comunicado es este. Ludofilia, en un acuerdo con Hasbro, ha renunciado a todas sus marcas comerciales válidas de HeroQuest en toda Europa. Ludofilia utilizaba estas marcas para cubrir su versión del juego de mesa que ofrecía un crowdfunding y preventa. A partir de ahora, el juego de mesa se rebautizará como ShowQuest, que es un palíndromo el contenido exacto o el juego en sí no cambiará, solo ha cambiado el nombre. Todo el contenido del juego de mesa permanece inalterado, salvo el uso de la nueva marca SeuQuest para englobar todos sus componentes. Bueno, deciros que Ludofilia, la editorial que intentó eh, fallidamente eh, sacar el GiroQuest eh, 25 aniversario y que era la que tenía hasta este momento, bueno, pues los derechos. Eh, bueno, sacaste este comunicado dice: Tanto los backers como los clientes de la preventa han tenido que soportar con extrema paciencia los continuos retrasos del lanzamiento oficial de nuestro juego de mesa. Finalmente, la fecha prevista de entrega por parte de la imprenta con sede en Europa es para finales del primer trimestre de 2022 tururú. Si todo va bien, a partir de la fecha empezaremos a enviar vuestro juego. Pero, permitidme que me ría. Opcionalmente, los backers y clientes de preventa tendrán la posibilidad de cambiar sus copias reservadas del juego de Ludofilia por copias de la versión Hasbro de HeroQuest. Solo una para el respaldo. Más información en canje HQ. Esta oferta de canje Exclusiva para los backers eh, del, del crowdfunding y las preventas realizadas por los clientes hasta el día anterior a este anuncio, 15 de noviembre de 2021. A partir de este momento, cualquier nuevo cliente que quiera precomprar el juego de mesa show Quest puede hacerlo aquí. El precio actual de eso es... Bueno, papá, agradecemos enormemente a Harbour su profesionalidad y cordialidad desde nuestro primer contacto a principios de 2013 hasta ahora. Bueno, este comunicado, ya os digo, lo saca eh, Ludofilia. Pero Hasbro no tiene ningún comunicado oficial, ¿vale? Entonces, eh, el defile ya suena mal, efectivamente. Entonces, hay que ser eh, un poco pacientes para lo digo sobre todo para los backers, porque yo no sé en qué va a quedar esto, eh, porque Hasbro no se ha pronunciado al respecto. Y deciros que el que no haya sido backer si no haya entrado al HeroQuest y quiera tener una copia de HeroQuest, bueno, pues tiene la opción bien de reservarlo, precomprarlo ya en, en tiendas. Jugamos una, creo que, que ya tiene precompra activa. Eh, y eh, bueno, pues eh, preordenarlo y a, a mediados del de, primer trimestre del año lo, lo vais a tener aquí disponible. ¿Alguien espera que llegue? y <laughs> Yo creo que no. En fin, eh, este hombre ya, ya no sabe. Yo creo que es mentira tras mentira tras mentira. O sea, ya es imposible mentir más. Pero bueno, eh, es lo que hay. Seguimos. Un lock, eh, una nueva versión de un lock que se sale a la venta por Asmodee. En este caso eh, es una versión que se llama Game Adventures que está basado en, en, en los propios juegos de la, de la editorial Asmodee, concretamente en el Pandemic, en el Mysterium y en el Aventureros al Tren. Eh, bueno, pues eh, más de lo mismo con un nuevo a, a, un nuevo Unlock y bueno, deciros que el escenario de pandemia, y los jugadores se convierten en científicos y trabajan para hacer frente a una crisis sanitaria mundial, algo muy típico en los juegos de escape. Eh, en Aventureros al Tren eh, se centrará en un viaje de tren a través del continente estadounidense que se ha visto interrumpido por los nefastos planos de, planes perdón, de una banda de empresarios de ferrocarril. Y por último, el escenario de Mysterium estará centrado en una vieja casa solariega que ha sido embrujada por un fantasma desamparado que se comunicará con el jugador a través de cartas de visión de forma similar al juego de mesa. Bueno, eh, original, pero vamos, yo creo que ya se les están acabando las ideas, ¿no? Es un, un volver sobre, sobre cosas ya, ya directamente, utilizan sus propios juegos para, para sacar una temática. Pero bueno, oye, eh, no deja de ser original, ¿eh? Por, por otro lado. Venga, seguimos. Eh, tenemos que anunciar la aparición, y esto es una muy buena noticia, de una nueva editorial. Eh, bienvenidos, a Ingenio Games, editorial española. Vamos a compartir la, la página web de Ingenio Games. Eh, vamos a ver que la tengo por aquí, si no la he borrado. Aquí está. Bueno, y aquí lo tenéis. Eh, deciros que su primera incursión fue con este Candy Crush Duel. Eh, que además lo hicieron de manera conjunta con dos tomates. Y bueno, pues parece ser que les ha ido bien y que se han animado con esto. Y bueno, pues van a presentar más cositas. Eh, concretamente, las novedades de Ingenio Games van a ser las siguientes: Super Fantasy Brawl, un juego de Mythic Games eh, bastante. Bastante famoso en su Kickstarter, eh, venía un poco a, a, a hacerle sombra a juegos como SkyTier, como. Eh, joder, se me ha ido ahora mismo, me va a matar Javi, se me, se me ha olvidado el, el juego este de los gallegos. El... Ay, Aristella, perdonadme, los que seáis eh, aristos me vais a matar. Vale, pues en esa, en esa línea lo que pasa es que, bueno, al final sí que nos hemos encontrado con un juego mucho más sencillo, con menos profundidad que estos juegos y al final se ha visto enormemente representado en Wallapop. Eh, bueno, no lo he probado todavía, siempre quise meterme e incluso estuve tentado de coger algún pledge en Wallapop, alguna venta de estas ya, que, de las que vienen así más adelante, pero, pero me alegro de no haberlo hecho porque ahora que sale en castellano, pues a lo mejor sí que es un buen momento de hacerse con un Super Fantasy Pro. Pero es que ya no solo eso, eh, también va a sacar Psychestrom, ¿vale? Es un juego de Awaken Rings dentro de la línea más familiar, más light, Awaken Rings Light, eh, y es un juego de cartas. El, la primera edición venía de regalo con el loro gelas, que era una cajita pequeña. Y luego sacaron este cajote eh, en Kickstarter, que yo de hecho entré. Es un juego de cartas en el cual vamos a luchar, enfrentarse a dos facciones, unas de la luz, se a la luz, tipo ángeles y demás, y por el otro lado demonios. Y se van a ir colocando en dos filas eh, y se van a ir, eh, bueno, pues como pasa un poco como en el santuario y alguno que lo hayáis probado, pues se van a ir pegando los diferentes, eh, las diferentes cartas. Eh, que estén enfrentadas en las filas y las columnas, no, se colocan en columnas pero se van a enfrentar por filas. Eh, me parece bastante original. Además creo que se va ciclando. Yo no, no lo he llegado a probar todavía. Me lo leí en su día, eh, por eso lo re regalo, o sea, lo, lo recuerdo un poco vagamente. Eh, pero bueno, es una buena noticia eh, que una nueva editorial eh, española eh, llegue para traernos aquellos juegos que ninguna otra eh, se ha atrevido, ha querido traernos, y bueno, cuanto más juegos salgan en castellano, pues mejor. Eh, buenas noches, Neo 34, ¿qué tal? Bienvenido, y de la Runa también que está por aquí. Eh, Arlis, Alfon GMR, poco a poco os, os vais viniendo ya a ver las cositas. Venga, seguimos con noticias, y en este caso eh, visitamos el blog de Missy Geek, que es donde lo he leído, y. Eh, una nueva noticia buena para los que nos gustan los juegos de este, de este tipo pues, corten más a Meritras. Y es que eh, Delirium Games ha anunciado Dice Throne eh, el, la Season One, la, la re, el re-roll de, de la Season One. Es de, bueno, no sé si todos lo sabéis. Este juego de cartas y dados eh, de enfrentamiento que además se puede enfrentar uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres. Eh, es, es bastante loco las modalidades que tiene. Eh, deciros que eh, salió una primera edición que eh, posteriormente la editorial Rosly Games eh, bueno, modificó, mejoró arte. Yo tengo, sigo teniendo la, la primera edición. La segunda edición la tengo solamente del, de la segunda temporada. Y bueno, deciros que bueno, le cambiaron alguna, alguna mecánica, le cambiaron arte y demás. Y esta es la edición que nos va a traer Delirium, Delirium Games, al conseguir este partner, es muy probable que, si la jugada le sale bien, nos llegue también la Season 2. Y lo más importante de todo, el nuevo Daystron ambientado en el universo Marvel. Del adventure de momento no se ha dicho nada, ¿no, Arlis? A ver lo que va... A ver lo que queda. Dice, ¿os vais a animar a hacer una tier list de editoriales? A ver, eh, ha sido una idea de mí, sí, muy original, por cierto. Yo tampoco quiero pisarle el hacer lo mismo. A lo mejor de aquí a un tiempo, un poco más adelante, o si se hace una, la típica rueda entre canales y demás. Pero yo, en principio, no hicimos una tier list en su día de los juegos eh, de ese, de los así, lo más esperado, y ahora mismo editoriales no. Yo os puedo decir, eh, ya lo comenté por Twitter, eh, la tier list que yo sacaría sería muy similar a la de él, pero muy, muy similar, sobre todo la última fila creo que lo ha clavado. Si lo visteis, sabréis por qué. Pero bueno, en principio no, en principio no, no vamos a hacer tier list. Venga, seguimos. Eh, Dungeon Ball, ¿qué es Dungeon Ball? Bueno, pues parece ser, yo no lo conocía, pero parece ser que es un juego eh, que ya lleva años, no es nada nuevo. Eh, yo lo, se lo comenté a Manuel, digo, tío, sale aquí un Dungeon Ball, eh, ¿qué es esto, tal? Bueno, pues deciros que, que bueno eh, es un juego que ya lleva años eh, en las franquicias de Game Workshop y según nos informan desde Warhammer Community, eh, community perdón eh, llegará pronto llevando el ultraviolento deporte del Blood Ball a la clandestinidad. La pista está en el título. Trae nuevas listas combinadas extraídas de muchos equipos diferentes. Si te gusta el juego sagrado de Nafel, entonces Dungeon Ball es una excelente manera de mezclar las cosas y desafiarte a ti mismo en un entorno completamente diferente y de crear el equipo de tus sueños, recurriendo a los mejores jugadores de muchas facciones diferentes. Bueno, pues estos equipos combinados, eh, y de hecho la noción de Dungeon Ball en sí, provienen de un acuerdo hecho entre los ocho colegios de magia en Altdorf. En lugar de participar en duelos mágicos que no solo eran peligrosos para los preparados, sino también para gran parte de la ciudad, se decidió que las disputas se resolvieran mediante partidas de Dungeon Ball entre equipos de jugadores seleccionados. Entonces, bueno, pues deciros que, que se lleva la modalidad del Blood Ball a un Dungeon. Eso es lo que puedo sacar. Y luego, si queréis, que viene Manuel, que controla mucho más. Además jugó las versiones anteriores. Eh, os puede hablar más del tema. Eh, pero bueno, ya os adelanto que a él no le llama nada. O sea, no es que no le llame, que no, no le gustó, no le gustó nunca, dice que es un poco. Man. Así que bueno. Venga, más cosas. Eh, no sé si lo habéis probado. Pero antes de, antes de pasar a lo siguiente, no sé, es una variante de toda la vida de Blood Bowl. Mira, pues ya está, eso es. El equipo nuevo de Cornes y es cremita. Bueno, pues eso es lo que os decía, que, que debe ser algo que, que, que no es nuevo, solo que han sacado la nueva y. Bueno, eh, TW Games o Thunderworks eh, va a sacar eh, un nuevo juego que se llama Ten Penny Parks, Parkers de Diez Peniques, eh, un juego eh, diseñado por Nate Linhart, cuyo artista nuevamente es el aclamado Vincent dutroy y bueno, deciros que es un juego que se juega durante cinco años. Cada año los jugadores se turnan para colocar trabajadores en el tablero de juego para que realicen acciones como quitar árboles, construir eh, concesiones y atracciones y comprar más propiedades para hacer que sus parques temáticos en crecimiento sean lo más atractivos posible para las personas. Al final de cada año se otorgan recompensas al jugador con el recinto ferial que mejor ejemplifica ciertas emociones y después de cinco años el jugador con la mayor cantidad de puntos de victoria gana. Un juego más de parques temáticos. Este todavía no va a venir no va a venir en, no a venir en, en castellano, pero, eh, pero bueno, me, me llamó la atención. Es una noticia que acaba de aparecer en Estados Unidos. Y bueno, pues no todo. No todo van a ser eh, noticias españolas. <laughs> Cinco años no juego nada que suba de tres horas, <laughs> Qué cabrón. No, no es con cola, es Coca-Cola sola, Floren. Eh, pues me gustaría que me enganchara un juego de parques temáticos. No sé si has probado el Anfer. Eh, a mí el Anfer eh, me gustó, es un juego de cartas y ahora además han sacado una versión mejorada que se llama Fanfair, que creo que está bastante mejor que el Anfer. Así que bueno. Venga, seguimos. Eh, nueva noticia. Eh, que nos llega de Estados Unidos y es que van a sacar expansión para el Rift Force, eh, el Rift Force que es un juego que sacó un Maldito, un juego de confrontación de dos jugadores, de enfrentamiento uno contra otro, de cartas sin texto, muy ágil eh, y que bueno, eh, entiendo que sí, que Maldito acabará sacando esta, esta expansión. Eh, se lo preguntaremos, vendrá al amo el mes que viene y, y yo se lo, se lo comentaré porque la han anunciado hace muy poquito, está en, en Estados Unidos. Eh, es un juego de la editorial, eh, espérate, a ver que te lo digo, One More Time Games, y es de 1 a 4 jugadores, 20-30 minutos, más de 10 años, eh, y el artista Miguel Coimbra. En este caso eh, hay, se descubre un nuevo plano de posibilidades en Ford Bellon. Eh, ahora solo con desafiante modo en solitario, o sea que ya lo convierte en modo solitario. Y eh, también se puede formar equipo con amigos para luchar juntos y controlar el valle de riff o el riff este que aparece. ¿no? Eh, así que bueno, eh, nueve, ocho nuevos gremios eh, que nos van a incluir, o sea que es una expansión bastante maja. Así que a mí es un juego que me gustó, ¿eh? ¿eh? Sí que es cierto que es un jueguito, tampoco vayas a esperar ahí la locura. Pero bueno. Eh, sí, llegas tarde para verme a hablar del Hero Quiz, pero. A ver, yo es que nunca, nunca fue mi guerra. Nunca. Cuando yo llegué a la afición, todo el tema este del Hero Quiz 25 aniversario estaba ya todo el pescado vendido. Eh, y nunca me, nunca me llamó la atención eh, el, el meterme en esto. Y. Y bueno, pues está viendo un poco los toros desde la barrera, que se suele decir. No confío en lo que dice la editorial eh, la editorial de Dionisio. Eh, así que, bueno, yo ahora mismo lo que haría sería: aun siendo backer, eh, me si tengo mucho interés por el juego, me reservaría una, una edición de, de, de Hasbro. Y, y luego, pues, si tengo suerte, y al final acaban mandando el show quest. Este. Pues lo revendería o me lo quedaría o iría a Sevilla y se lo, lo quemaría delante de la puerta de Dionisio. No sé, alguna de esas tres opciones haría. Venga, eh, seguimos. Noticias ahora de Asmodee. Noticias que presentaron en las últimas Game On. Eh, Bad Company, juego del de S en pasado. Eh, juego que personalmente me ha gustado mucho, que ya le he dado bastantes partidas, me parece bastante divertido. Eh, juego de Artipia Games y que eh, finalmente, bueno, pues eh, Asmode lo va a sacar. Eh, es una pena porque a mí me gusta más, me hubiera gustado más que hubiera sacado a Raki. Sabéis que Raki es, es partner de, de Artipia Games, pero bueno, pues se ha hecho los derechos a Asmode, pues bienvenido. Yo ya tengo mi, mi edición en inglés. Si lo hubiera sacado eh, a Raki, lo hubiera, hubiera comprado la edición en castellano, pero sacando las es que ni me molesto. No, paso. No me gustan los piratas, esto de las eh, otro que va a salir es Riverside, eh, de, um, un juego que también salió en, en Essen, de Chili Fox Games. Es un juego de Roland Wright eh, con bastantes buenas críticas, eh, más duro de lo, que, de lo que al principio se pensaba. Y, y bueno, pues la verdad que no lo tengo en mente y no, no, no lo voy a adquirir tampoco. Y por último han presentado el Project L, juego que se trajo Javi de Essen. Eh, lo estuvo jugando con Ana una partida y parece ser que a ninguno de los dos le gustó. Debe ser bastante ligerito, bastante plano además. Y, y bueno, pues si os gustan los juegos tipo Tetris y no buscáis algo que sea muy duro, pues ahí tenéis una opción. Así que nada, esto han sido las noticias de la semana.